Días cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa consultorio fiscal. En esta ocasión con la segunda parte del tema administración estratégica de la propiedad intelectual. Eh, la semana pasada pues nos introdujimos al tema, empezamos a hablar de que eran algunos conceptos, sobre todo eh, la parte contable, un poquito tocamos también la parte fiscal, pero ahora vamos a abundar en los temas de registro, de la conveniencia del registro, de estos intangibles, de la protección eh, que obtenemos al momento de registrar, de todas las operaciones que podemos realizar con ellos, y obviamente también en la parte contable, que es muy importante, cómo se evalúan o cuáles son las normas de información financiera aplicables al registro y a la evaluación, actualización o no actualización de estas cifras, de estos valores originales relacionados con estos elementos de la propiedad intelectual. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Eh, pues obviamente agradecemos infinitamente su apoyo generoso para la realización de este programa y en particular agradecemos al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que en esta ocasión pues, viene perfectamente representado este, por la licenciada Mayra Ramos González, eh, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias, bienvenida a esta su casa. Gracias por la invitación. Y pues también están con nosotros el, el contador público y actuario y maestro en coaching organizacional integral, Juan Fernando Basaldua Bienvenido, Juan Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues entonces eh, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Eh, pues aprovechando que está aquí el, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, representado por la licenciada Mayra Ramos, preguntarle, bueno, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Ok, la propiedad intelectual se refiere a aquella, a aquella propiedad o aquella, eh, aquella generación de invenciones, eh, diseños y demás que se producen del propio intelecto humano. ¿no? Nacen de, del ser humano, nosotros los plasmamos en, en algún, eh, a través de alguna materialización de una idea, eh, de algún logotipo y demás. ¿no? La propiedad intelectual se divide en dos grandes rubros, el derecho de autor y en la propiedad industrial. En, dentro de la parte del derecho de autor pues encontramos todos aquellos eh, elementos que pueden ser protegidos eh, por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es la autoridad encargada de velar por este tipo de, de administración de estos derechos y depende de la Secretaría de Cultura. ¿Qué podemos proteger a través del derecho de autor? Obras literarias, eh, pinturas, fotografías, incluso software eh, y particularmente lo que se tiene que hacer es depositar ante el indautor para que el indautor se genere la, la, la precisión de que ese, ese eh, diseño o esta obra intelectual creada eh, por los, los autores, pues le pertenece a ellos en principio. Y del otro lado tenemos a la propiedad industrial. La propiedad industrial no solamente se refiere a la propiedad dirigida a las personas morales o a las grandes empresas. En realidad la propiedad intelectual pues también eh, pertenece a los pequeños. Eh, a los artesanos, incluso artesanos, eh, a pequeñas empresas, a grandes empresas, en realidad el, el determinar o el denominar propiedad industrial involucra el hecho de que se pueda explotar una figura de, de, de un derecho intangible a través de diferentes mecanismos, pero todos podemos generar tanto propiedad de derecho de autor como propiedad industrial. En la parte de la propiedad industrial encontramos una clasificación también de los derechos de, de los bienes intangibles. ¿Cuáles son estos derechos, estos bienes intangibles? Las patentes, los diseños industriales, los modelos industriales, eh, los modelos de utilidad. En el caso de signos distintivos, encontramos a las marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, avisos comerciales o los eslóganos o anuncios, eh, marcas, eh, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y algo que también, eh, y quien se encarga de velar estos derechos es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que ahora eh, represento, y también se encarga en una de las partes importantes velar porque la explotación de los derechos se realice de manera adecuada a través de una dirección divisional de protección a la propiedad industrial. Ya tengo un derecho constituido, ahora ¿qué puedo hacer con ese derecho? Yo puedo ejercer mis derechos para que terceros no lo utilicen sin mi autorización. Y ahí es como se empieza a generar un valor importante en relación a, a la propiedad. Y por otro lado tenemos también al SNICS, que depende de Secretaría de Economía para la parte de variedades vegetales. Un agricultor que hace Generalmente un obtentor lo que hace es empezar a investigar cómo generar variedades que puedan ser de mucho mayor utilidad o una variedad que nace de algo que ya existe pero con diferentes eh, mutaciones o variaciones que se hagan alguna semilla puede generar un valor agregado a la explotación que, es, que, que, que se haga de, de lo que él, de lo que él genera no entonces en este sentido pues vemos que la propiedad intelectual abarca muchas cosas y todos los días nosotros estamos inmersos en la propiedad intelectual desde que nos levantamos hasta que nos dormimos desde el momento en que decidimos qué tipo de shampoo o qué marca de shampoo vamos a usar para bañarnos, desde el momento en el que eh, decidimos si tomamos un café en casa soluble de alguna marca en particular, o bien vamos a, a algún lugar con algún prestador de servicio, de eh, proveedor de bebidas y alimentos, a comprar algún producto. Eh, ¿Por qué? Porque nos interesa el sabor, el precio, eh, eh, todo este tipo de cuestiones que están ligadas a una marca que al final del día no sabemos que es un concepto y que está protegido por la ley. Uh -huh. Como consumidores, regularmente nosotros eh, aceptamos o eh, decidimos la compra de un producto atendiendo al precio, a la calidad, al diseño y demás, ¿no? En ese sentido. Esa marca es la que al final del día al, al público consumidor nos lleva a elegir un producto de la misma naturaleza, pero de diferentes productores. Muy parecido a lo que ocurre como nosotros, nosotros como seres humanos, nosotros ya identificamos o nos identificamos con un nombre y con un apellido. En el caso de la propiedad intelectual, de los bienes intangibles, el eh, la influencia de eh, el, el diseño o más bien de, de la eh, de la propiedad eh, de una empresa se identifica a través de las marcas, ¿no? Muchas empresas se constituyen con una razón social, pero no necesariamente esa razón social es la que los consumidores conocemos. Generalmente nosotros conocemos eh, a una, un origen empresarial por las marcas, no por la constitución de la empresa como tal, ¿no? así es. En este caso, bueno, eh, la semana pasada hablábamos con Salvador. Y decía, bueno, tú puedes iniciar un negocio con el mismo capital, con la misma, los mismos activos fijos, en, más o menos en la misma colonia, inclusive, etcétera. Dice, y al final de un año tienes diferentes resultados, eh, hablando de económicamente, ¿no? ya, eh, contablemente. Lo que cambia la historia en uno en otro, pues es el intelecto humano, ¿no? la capacidad de creatividad, de emprender, de, de, de generar mayor eh, negocio. Eh, cuando nosotros hablamos de, de propiedad intelectual, ¿eso cómo se refleja en eh, habíamos hablado un poco la, la semana pasada, en, eh, sabemos que se reflejan activos intangibles, pero más o menos, eh, ¿cuáles eh, ¿cuál son los activos intangibles que se identifican o qué requisitos establece la NIF para identificarlos como activos intangibles? Sí, bueno, la NIF-C8, que es la norma que regula los intangibles uh -huh. y, y está alineada con una norma internacional que es la NIF-38, eh, uh -huh. menciona que son aquellos activos que tienen sustancia... Eh, eh, que, que tienen sustancias sin apariencia física, que es una característica principal, también que generan flujos de efectivo presentes y futuros y que son identificables y que además deben de tener la característica de ser separables. Uh -huh. No. Eh, entonces esas son las características principales. También nos dice que son activos no monetarios, es decir que impactan la inflación en forma directa. Uh -huh. ¿no? Cuando pensemos en la nivel 10, ojalá que ahorita no, pero pero tendrían que subirse su, su valor de acuerdo a la inflación. Entonces, estos activos intangibles que marca la NIPSE 8, pues se refiere precisamente eh, a patentes, a marcas, incluso a concesiones, a una IFRIC internacional que se dedica solamente a hablar de concesiones, eh, también habla de, de los derechos de autor, habla de los softwares, o sea, todo lo que... Que este está protegido por el derecho de autor, ¿no? Sí, que está dentro uh -huh. de los derechos de autor. Y, y también habla por ejemplo de licencias licencias por este uso industrial este, donde son contratos que no tienen valor pero al momento que quien los ejecuta les va a generar flujos de efectivo eh, entonces principalmente son esos el know-how el conocimiento también es parte de los intangibles que menciona como características, no nos da como tal una lista. Pero pone precisa, ejemplos pero dentro de los ejemplos, apéndices, ¿no? Así es. Incluso habla de, te decía yo ayer de bases de datos o listas ah, de sí, ella, ajá. lista de clientes, por ejemplo. Ajá, sí. por ejemplo ¿no? Uh -huh. Que son cosas que no necesariamente se pueden registrar, eh, por ejemplo, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. A lo mejor sí, a lo mejor no, uh -huh. eh, porque ayer hablaba, bueno, perdón, pero ya se ha hablado anteriormente de que bueno, están patentes, marcas, pero también hay un elemento muy particular dentro de la, dentro de la propiedad industrial que protege el INPI, que es el secreto, la secrecía industrial. ¿no? El secreto industrial, Ajá. en ¿Qué efecto. ¿Qué incluye esto más o menos? El secreto industrial genera una ventaja competitiva de lo que hace un productor o un prestador de servicios en relación a otros. Sin embargo, esto es un secreto industrial. Como su nombre lo dice, esto no se puede divulgar. Tiene que siempre guardar esa, preservar esa secrecía a fin de generar ese valor únicamente para una empresa o para una persona física. Hoy tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Algunas fórmulas de algunas bebidas eh, carbonatadas, eh, donde el valor inmediato a esa bebida, pues no es en realidad lo que está eh, las fábricas o los edificios o los insumos, ¿no? La parte física que podemos ver. En realidad el valor fundamental en ese tipo de, de, de empresa particular. Es la fórmula para elaborar un tipo de bebida carbonatada con un sabor específico. Eso se preserve, ese es un secreto industrial, eso no se registra. ¿Qué tiene que hacer el titular? Porque o, ya eh, existen, perdón, porque pueden existir otros este. Bebidas de la, del mismo tipo, pero el sabor en particular que puede tener una de ellas, siendo, por ejemplo, refrescos de toronja. Refrescos de toronja puede haber X, ¿no? Así pero a lo mejor el que tenga el sabor eh, particular, uno de ellos, eso es lo que lo haría. ¿A eso se referiría, por ejemplo? Así es. Sin sí, generar una fórmula especial o una patente en particular. Ajá. El tema es que, por ejemplo, en el caso de patentes, tenemos que cumplir algunos criterios muy particulares. Uh -huh. La aplicación industrial, eh, que no esté en el estado de la técnica y demás. Sin embargo, algunas lo que les conviene en realidad es guarda, guardarlo a través de un secreto industrial. ¿Por qué? Porque todos los derechos de propiedad intelectual y, particularmente hablando de patentes, tienen una vida establecida. Uh -huh. un, un derecho al uso exclusivo por 20 años en el caso de las patentes, pero una vez culminado el plazo de los 20 años, también como en el derecho de autor, culmina la protección, pasan a dominio público. Y entonces se empiezan a generar otros modelos, otras invenciones a partir de algo que ya conocemos. En el caso de un secreto industrial, puede preservarse, va, va, va a existir el secreto industrial hasta en tanto exista la secrecía de. ¿Qué tiene que hacer el titular de un secreto industrial? Preservarlo. ¿Cómo se preserva? a través de contratos que celebre con los empleados sobre este tipo de cuestiones, no le vas a dar toda la información a todas las personas, tiene que estar únicamente en algunas, en algunas manos. ¿no? Ahora, en el tema del de secreto industrial, también la autoridad penal, la UEDAPI, que es la unidad especializada en, en asuntos de propiedad intelectual de la Fiscalía General de la República, pues se encarga también de velar por este tipo de derechos. ¿no? Existe una protección de manera administrativa a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero pero también a través de figuras de carácter penal. ¿no? Hoy es muy importante, ya tenemos un derecho constituido, ya lo identificamos uh -huh. y demás. Ahora la parte importante es cómo lo preservo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué más tengo que hacer una vez que tengo una marca, una vez que tengo una patente, una vez que deposité mi derecho de autor ante el uh -huh. indautor? autor? ¿no? Una pregunta ahí nada más: ¿Eh, ¿cuánto tiempo dura el registro? De cada uno, por lo menos más importantes, ¿no? Ajá. Patentes, 20 años. Ajá. Patentes, 20 años. En el caso de las marcas, son 10 años renovables por 10 años. ¿Y eh, hay un plazo para la renovación? Eh, sí, claro. Eh, la renovación se tiene que presentar seis meses antes del vencimiento, seis meses después. Pero hay algo muy importante. A raíz de la reforma de 2018 y con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, todos los titulares de marcas que hayan obtenido eh, un registro de marca por parte del Instituto, a partir del 10 de agosto, del 2018 tienen la obligación de presentar una declaración de uso. Esta declaración de uso se presenta al año 3 después de haberse otorgado la marca. Esta es una, una cuestión que no todos los particulares saben. Eh, ellos se van, generalmente viene un particular a Limpia, Limpia le da la asesoría y el particular o el abogado se van. Sin embargo, el, el, de repente el desconocimiento de la ley los lleva a que no presenten la declaración de uso. ¿Qué ocurre cuando no presentas declaración de uso? Eh, la ley establece que existe una cancelación de la marca, una caducidad de la marca por no presentar esta declaración de uso e implica que deja de existir el derecho. Entonces hay que tener cuidado en esta nueva figura de protección porque no todos conocen eh, la existencia de esta, de esta disposición. Uh -huh. Para la presentación de este trámite específicamente el instituto eh, o la ley establece 30 días. Después de haber eh, culminado los tres, mes, los tres tres años, años. después de haberse otorgado la marca, ¿no? Únicamente para marcas. Únicamente para mar para marcas, avisos no, no comerciales, para, mar signos para signos distintivos, Ajá. para signos distintivos que sean marcas, nombres comerciales, avisos, avisos comerciales, comerciales, marca de certificación, eh, marca colectiva. En el caso de las indicaciones geográficas o denominaciones Ajá. de origen. Aparte de los derechos colectivos, que en México existen, seguramente eh, todos los conocemos, una muy famosa que es Tequila, ¿no? tiene reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional, pero también mezcal. Estas son denominaciones de origen que existen. El Sotol, el Sotol, Pol. Cano, Bacanora. Bacanora. De hecho, hoy sí. estamos en, en, eh, justo en este esquema de identificar ese tipo de derechos colectivos, yendo a todo el territorio nacional, unirnos a los, a los productores, a la academia y a. Y a eh, autoridades eh, municipales, estatales y el propio instituto identificando este tipo de derechos colectivos. ¿no? Eh, apenas el año pasado se presentaron 10 solicitudes de indicación geográfica, algunas de ellas son del estado de Michoacán uh -huh. y algunas otras como cajeta de Celaya, cajeta de Sayula, que están en algunos casos estamos en trámite, pero ese, ese tipo de derechos, uh -huh. ¿cuánto tiempo está vigente? Hasta en tanto, las condiciones que dieron origen a su protección. Exista. Es decir, si el día de mañana deja de existir una producción o un, un, eh, eh, una producción de eh, agave, que es el agave. En el caso del tequila es la, el agave agostofilia azul de no sé qué, y en camino mezcal creo que puede ser cualquier tipo de agave, ¿no? Que es una parte de lo que los distingue. Entonces, exacto. Sí, la, la, los insumos pueden cambiar incluso por cuestiones de cambio climático, ¿no? En ese uh -huh. caso, particularmente, es cuando pudiese estar en peligro la denominación de origen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las condiciones que dieron origen a su protección han dejado de existir. O ya ocurrió, ocurrió con, con Olinala. Olinalá uh -huh. es una, una artesanía. Uh -huh. y La, base, la, madera, la, ¿no? la materia madera prima. De la exacto, la materia prima era el linaloe, pero este árbol ya hay mucha deforestación del árbol. Entonces, lo que hizo el instituto por primera vez eh, en muchos años fue declarar la cesación de los efectos de la denominación de origen Olinalá. Y se presentó una nueva solicitud de declaratoria de protección de denominación de origen, pero ahora la casa de Olinalá. No, uh -huh. eh, eh, es uno Las de los pinturas, pinturas, la técnica... Ah, ya. Pues es muy interesante. Ahora, ¿es muy caro registrar una marca? Eh, bueno, entonces, perdón, dijimos 10 años los, los los distintivos, la secrecía industrial, esa no tiene vigencia. No, o? ahí ajá. depende. Ahí por eso depende mucho cuánto eh, el titular de ese derecho preserve. Por eso es importante. O sea, ya, ya es una cuestión personal del titular es. que decida hasta cuándo mantener secreto. Sin embargo, es importante que eh, sí existe esta secrecía, que sí él, él preserve ese tipo de información. O sea, si tiene, inicia, tiene un derecho, pero tiene una obligación. Exacto, Ajá, totalmente. De mantener secreto. Si él, por ejemplo, no tiene los mecanismos suficientes para preservar esta secrecía... Pues es algo que le exige la norma al momento de iniciar alguna acción en contra de un tercero que esté divulgando este tipo de secrecía. ¿no? Eso no se registra en el INPI, no se registra en INDAUTOR. ¿Por qué? Porque nuestros registros son públicos. Ante, en, y cuando existe un procedimiento contencioso, por ejemplo, donde ya las partes están peleando, incluso esa información sigue siendo confidencial. Únicamente uh -huh. quien está verificando el asunto puede tener eh, conocimiento de esta. Eh, en el caso de los derechos de obtentor, ahí depende también el tipo de, de, de la variedad vegetal que se produzca. Algunos pueden ser 18 años, 15 años, pero ya depende mucho el, el tipo de, de, de la variedad vegetal que se esté protegiendo. Este es a través, como comentaba, comentado, a través del, del, del SNICS. Eh, se, eh, eh, de, la de la Secretaría de Agricultura, de Agricultura ¿no? ¿no? Uh -huh. Particularmente. Derechos de autor. En derechos de autor, eh, el, el derecho es mucho más amplio, toda la vida del autor de hecho ahí se, diribe, de, se divide entre derechos morales y derechos patrimoniales, patrimoniales no entonces la calidad el derecho moral que es la calidad de autor de una canción de, de un poema no sé de lo que sea siempre va a ser del autor el reconocimiento o sea, el reconocimiento siempre va a ser del, del autor original ya la explotación que son los derechos patrimoniales ya es otra historia Esa ¿no? sí, es otra historia eso se, está vigente durante los eh, la vida del autor y 100 años después de su muerte Uh -huh. Por eso es importante, ¿no? Hablábamos uh -huh. de la evaluación de los activos. Qué tan importante <laughs> es preservar, ¿no? Qué vamos a preservar de la propiedad intelectual? Si nuestro activo de un intangible es preservar la marca, entonces tenemos que presentar declaración de uso a los tres años. Pero también cuidar que terceras personas que no tienen la autorización para explotarla no presenten eh, o no hagan ese uso no autorizado. ¿Qué pasa si yo tengo la marca registrada y no eh, presento la declaración de uso? Eh, la pierdo, se vuelve del dominio público. Eh, no se vuelve de dominio público, pero sí da lugar a que un tercero que le interese también tener una marca idéntica o similar a la que tiene este, este titular, presente el registro y el instituto le otorgue, porque no tenemos un derecho ya registrado. A, a, pero hay que considerar el tema de las marcas notorias o famosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahorita una marca notoria o famosa, Bimbo, por ejemplo, el día de mañana no presenta registros de marca, decide no, no renovar las marcas? Uh -huh. Esta marca ya entra en un esquema distinto, ¿por qué? Porque es una marca muy conocida. Y también hay disposiciones en la ley que prevén que, no obstante que no existe un registro, uh -huh. al, al, al realizar un análisis, la propia autoridad puede estimar la notoriedad o fama de la marca. Y ese es un impedimento establecido en nuestra ley, aunque no exista un registro. Uh -huh. Claro, depende del caso en particular. Pero la, la conveniencia es estar presentando declaración de uso. Si no presento declaración de uso, la marca caduca, y por uh -huh. lo tanto ya no existe. Perfecto. Deja de existir. ¿Cuánto cuesta registrar una marca, una patente? 3.200 pesos en el caso de la marca. Sin embargo, hoy tenemos programas de apoyo para las mipymes, también para los pequeños productores. También tenemos de repente proyectos especiales para mujeres y demás. Eh, hay un descuento del 90%. Mm. En realidad, hoy cuesta el tener un registro de una marca por 10 años 312 pesos. Siempre y cuando se haga la declaración de uso a los tres años, ¿eso cuesta? ¿La, Eso cuesta también. ¿la de uso? Eh, no cuesta más de dos mil pesos en realidad. Uh -huh. Es un trámite muy sencillo. Los trámites que se, que se realizan ante el instituto en realidad son muy sencillos. En principio, si les decimos, igual no requieres la ayuda de un especialista en principio, uh -huh. pero sí cuando crezca tu negocio. Uh -huh. porque Bueno, ahí ahorita vamos a ver la otra parte, ¿no? <laughs> la parte financiera. Pero este, esto se puede hacer en línea. Se puede hacer completamente Oigo, en línea. Porque hay gente que está en todo el país, ¿no? Y no necesita, no necesariamente tiene que desplazarse a algún lugar en particular. Pueden hacerlo, ellos tienen diferentes opciones. Ajá. Hay personas que todavía les gusta el uso sí. del papel, ¿no? Ajá. Tenemos abiertas eh, oficinas a lo largo del territorio nacional. Eh, también pueden venir directamente con nosotros a las oficinas que se encuentran en, en Arenal 550. Eh, pueden hacerlo a través de correo certificado con acuse Ajá. de recibo o lo pueden hacer en línea. Perfecto. El trámite en línea es muy sencillo. Pero bueno, vamos a suponer, me gasto 312 pesos con uh -huh, el descuento uh -huh. actual o 3 mil si no tuviera descuento para registrar mi marca, más eh, a los, al, eh, los tres años, otros 2 mil pesos por la declaratoria de, de, uso. de uso. Las patentes es un proceso más complejo porque, bueno, ahí hay que desde que investigar, ver insumos, pruebas de ensayo, error. Hay organismos que tienen que aceptar el, 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 el producto, no sé, Cofepris, por ejemplo, en, en el este, caso de en medicamentos. medicamentos ¿no? No. Se me ocurre ese, pero debe haber N más, ¿no? Eh, o sea, no es algo que dependa nada más de un registro, tiene que haber como una aceptación de otra institución, una certificación de otra institución para que sea aceptado este nuevo producto o nueva fórmula o lo que sea, ¿no? Claro, depende mucho no del producto uh -huh. que, que queramos, sí. que, sea, que esté eh, en principio identificado como propiedad intelectual, pero a partir de ahí tenemos que, que identificar, ¿ok? ¿Esto dónde lo voy a, a proteger? Si es un software, por ejemplo, ya sabemos que no es sin uh, okay. pero es sin autor. Uh -huh. Pero también hay otra cuestión adicional a esto, Oye, voy a dar licencias, ¿a quién se las voy a dar? ¿Cómo las voy a dar? ¿Cómo voy a cuidar esa parte de que si quien esté usando mi licencia uh -huh. en realidad lo puede hacer y demás? En el caso de las marcas, eh, la parte del registro, la parte de la declaratoria de uso y también hoy en día tenemos un procedimiento de oposición. Un procedimiento de oposición le da la oportunidad a terceros que consideren que no se debe registrar una marca, levantar la mano y decirle al impimpi, yo considero que esta marca que te están presentando no la tienes que otorgar porque se parece a mi marca. Esa parte también es muy importante y forma parte del mantenimiento que se le tiene que dar entonces, al, al, al pendiente Entonces, exacto hay porque... una forma de estar, de estar al pendiente, entonces, me imagino que sí. es a través de la... De la página, ¿no? Se publica a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial todos los registros de marca que se presentan. ¿Por qué? Porque si hay marcas que se empiezan a aparecer a nosotros, se empieza a perder eh, eh, la distintividad de la propia marca, ¿no? Ya el valor también podría perderse en algún momento. Ya no me importa eh, obtener o, o que me vendas tu marca, porque uh -huh. en realidad yo ya la puedo obtener, ¿no? Bueno, y ahora estamos en un tema muy complejo con el tema de la de la inteligencia artificial. Uh -huh. Este afecta mucho el tema de propiedad intelectual. A lo mejor no tanto en materia... Bueno, no se verá tanto en, ma en materia industrial, pero a lo mejor se verá más en el tema de derechos de autor. Este, pero de todas maneras va a afectar, ¿no? Entonces eso es importante y por eso es, es todavía ma adquiere mayor relevancia registrarlo. Más o menos una patente, ¿cuánto cuesta registrar una no? patente eh digo en general un no más un de es que de, depende puede variar mucho. mucho. Puede variar puede variar la presentación de la presentación de la un incluso tiene un de el 50% de descuento, si se trata de eh, investigadores independientes. Eh, no recuerdo el precio ahorita total, pero no, no, no son o son sea, más de mil no de pesos, pesos, ¿no? O sea, son, son cantidades bajas, ¿no? En realidad, para el registro inicial, y es eso es a lo sí. que quiero este, ir uh -huh. con Juan Fernando. El registro inicial, sea del monto que sea, hablando de 300 pesos, 2000, aquí no, aquí no vale lo de la pesos de Aquí de la de que no este tengo la política contable de no registrar activos de más de cierto punto. Tendrías que registrarlos como activos intangibles de entrada, valgan lo que valgan, ¿no? Sí, Creo yo. De acuerdo, sí, Ajá. tiene que sumarse al valor del intangible. Ajá. Sí, de acuerdo. Entonces, digo, por ejemplo, una marca, pues bueno, tendrás algún asesor, el, el pago de, de el, el pago de derechos por la inscripción, etcétera. Sí. Y pueden parecer cantidades mínimas que no vale la pena registrar como activos, sí. pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque al final se van sumando, por ejemplo, cualquier intangible tiene en su etapa de investigación tiene una serie de ideas, conocimiento, a veces pagan software o servidores y demás, y todo eso lo vamos sumando al valor de ese intangible. Que no nada más son los derechos de registro, ¿no? Así es. Pero puede, podemos llegar a lo mejor a valores no tan, no tan altos inicialmente. De todas formas, se tiene que registrar sí, como intangible. De acuerdo. Esa sería uh -huh. la recomendación. Recomendación, Esa recomendación. Porque ese es un punto de arranque en materia contable. Sí. Después viene la, el mantenimiento, digamos, del valor sí. de ese intangible, porque ese intangible pues, va modificando su valor en la medida en que el negocio va en sí. marcha y va teniendo éxito, sí. y va creciendo, etcétera. Porque eh. los, los, los bienes físicos, eso se sí. pierden valor, ¿no? Pero sí. esto no, al, hecho ya, al revés, ya. esto va para arriba, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo, yo sería más de definir lo que el intangible empieza a, te, a generar más flujos de efectivo en beneficio de la empresa y es cuando empieza a aumentar su valor. Y es cuando hay que estar vigilando qué es lo que hace el intangible o cómo está manejando el intangible en el mercado para generar más flujos de efectivo para la empresa. Oh. Y este valor se tiene que mantener registrado, o sea actualizado uh -huh. dentro de la contabilidad. Sí. Bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar, vamos a continuar con estos temas, qué operaciones jurídicas se pueden hacer y cómo, qué implica el mantenimiento en el registro y en, en la contabilidad de los valores de los bienes intangibles. Continúen con nosotros. estamos de regreso, tenemos saludos de Elizabeth Arisbe y eh, a quienes agradecemos pues, por estar aquí al pendiente, aparte que tenemos a algunas personas que nos están viendo. Pues bueno, continuamos con el tema contable. Decíamos, bueno, lo que me gasto para registrar la marca, para registrar un nombre comercial, etcétera, pues son parte del valor original de este activo intangible. En el caso de las patentes, o incluso en el caso de las, eh, de, de, de la, de las marcas, puede haber gastos de investigación, gastos de desarrollo, más, más que nada el tema de patentes, ¿no? Sí. Y en este caso estos eh, ya había dicho Salvador, bueno se contabilizan en gastos los de investigación y solo hasta que ya eh, puedas es decir que puedes tener que puedes desarrollar un producto, entonces el, el, ya los gastos de desarrollo se van al activo eh, intangible, pero eh, si si se logra esto, los de investigación también se van al activo intangible aunque hayan erogado, se hayan erogado en años anteriores sí. y forman parte del registro inicial con todo esto que hace gasto más eso, ¿no? Sí, en este caso lo registras pero a diferencia de los fierros de los uh -huh. de los este, de los bienes tangibles. físicos de los uh -huh. activos tangibles pues estos los bienes los activos tangibles van perdiendo valor por el uso y por el transcurso uh -huh. del tiempo no sí. en cambio los intangibles no y los acuerdo. intangibles, al contrario, en la medida en que el negocio tenga éxito, pues tendrían que incrementar su valor porque su potencial de generar flujos económicos futuros va creciendo, se está haciendo una realidad sí. y va creciendo sí. en la medida en que este negocio va teniendo éxito. Eh, ¿Qué obligaciones tengo desde el punto de vista contable, financiero, respecto a los valores iniciales, si se actualizan o no se actualizan, dado que ese activo intangible pues en teoría, eh, pues o se mantiene si es que no ha generado nada, o a lo mejor se, se elimina o, o disminuye su valor, o a lo mejor crece, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, las la entidades, las empresas eh, deben de estar revisando por lo menos cada año uh -huh. cuál es el valor de esos intangibles, toda vez que se tengan capitalizados, toda vez que se tengan en el activo. Eh, es obligación de las empresas tener el valor actualizado. Ese valor actualizado, pues va a ser un valor razonable. Que un tercero les tiene que otorgar, o dentro de la misma empresa, si existe quien puede darles ese valor, él se los va a proporcionar, porque así lo dicta la, la norma. Cuando hablamos de valor razonable, más o menos estamos hablando de valor de mercado, ¿no? Este, bueno, más o menos. Más o menos. <laughs> de, 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 te voy a decir porque yo soy de la idea Ajá. que no, no sí, es sí, lo mismo. Sí. Hay una norma internacional, la NIC 16, que habla de propiedades, planta y equipo, y tiene muy, muy este segmentado, dice valor de costo, modelo de costo. Valor razonable, valor revaluado que es el valor de mercado ya, ¿sí? y tiene otros valores. Es decir, que a nivel internacional los activos fijos pueden tener cualquiera de esos valores y la discrepancia es que dice el valor revaluado es un valor de avalúo comercial, pero el valor razonable, el responsable de la administración, porque tiene que tener un mercado observable, tiene que tener parámetros que coincidan. Tiene que ser verificado y tiene que, además, fundamentar. Al final, son técnicas financieras de evaluación uh -huh. todas, porque el valor evaluado es una técnica de evaluación donde no nos da este, o no, no nos fija cuál es la técnica que vamos a utilizar, o sea, la que nosotros queramos. Pero cuando estamos en el valor razonable, tenemos que justificar en la evaluación cuál es la técnica y por qué utilizamos esa técnica uh -huh. en ese mercado en ese tipo de producto. Entonces, es como más este, acotada la, la, la técnica, en lo que uh -huh. es el valor razonable. Entonces, sí está separado como otra técnica, ¿no? Dice, oye, el valor razonable está hecho para que la administración sea responsable de ese valor. Ya no le eches la culpa al valuador, ¿no? Aquí ya es, eres tú el que tomó la decisión y porque viene todo, vamos a decir, descrito de cómo y por qué utilizaste esa, esa técnica financiera de evaluación. Entonces si sí es un valor razonable. Bueno, lo que dice la, tanto la norma mexicana, la norma internacional habla de, de valores razonables y ese valor razonable pues tendría que estar justificado. Es decir, estamos aplicando un valor razonable con una técnica financiera. Cuando se hacen ese tipo de evaluaciones no se aplica la técnica financiera en los intangibles es algo complicado. Los intangibles se tienen que revisar co como si existieran y como si no existieran. O sea, uh -huh. ¿qué pasa si yo quito el intangible? Y qué es lo que te va a dar el negocio. Pues puede ser que casi nada. Ah, entonces lo que, lo que hace valer el, los flujos de efectivo son, son intangibles. Entonces es y también se tienen que ver muchos escenarios y desde un punto de vista indirecto cuánto pueden valer esas regalías de ese intangible. Uh -huh. Desde el punto de vista indirecto, desde el punto de vista directo cuánto generan de flujos de efectivo traes una, con una tasa de, de mercado a valor presente. Uh -huh. Entonces, sí, son lo, muchos los escenarios que se tienen que hacer. Eso no viene directamente en la norma. Eso ya es el tema, vamos a decirlo así, de, de lo que es el valor razonable en intangibles. Y casi todas esas técnicas de evaluación de intangibles pues, provienen de la Unión Americana, este, fuera también de los USGAP, donde hay este, una serie de técnicas que, que son las que utilizamos uh -huh. para, para darle valores a los intangibles. Uh -huh. ¿no? Y que todas se basan en un método directo, dinámico. Qué es la proyección financiera, o sea, cuánto genera de beneficios presentes y futuros es intangible. Perfecto. Sí. Y es importante mantenerlo actualizado. Puede subir o puede bajar. También puede aplicar También una, eh, una, una disminución. disminución por deterioro, ¿no? En sí, ese caso. El valor razonable. Incluso del mismo valor razonable. Cuando ya los activos están a valor razonable, ya y lo estamos ajustando, ya no se deterioran. Porque el mismo valor razonable los va ajustando. Sí, a la alza sí. o a la baja, ¿no? Sí, si yo me tarde y por desacato, vamos a decir, financiero, no es el valor razonable, entonces sí aplica un deterioro si sí veo que ya no está generando los mismos flujos de efectivo. Pero mientras yo mantenga mi valor razonable y que el auditor de estados financieros esté revisando que el valor razonable está ajustándose, seguramente por lo menos cada año. Entonces, pues si hay una baja o una, una subida del valor razonable, ya no es deterioro porque el nuevo valor razonable ajusta el valor. Simplemente el, el reconocimiento sí. al nuevo valor razonable como tal. Sí. Estos activos se van amortizando. Bueno, el valor original que derogué, pues son costos históricos y ahí no hay problema. este En teoría los voy a amortizar siempre y cuando tengan una vida definida. Sí. Ah, ahí eh, ya hablamos de una vida definida para las marcas, pues pueden ser sí. 10 o 20 años, uh -huh. para las patentes pueden ser 20 años. Habrá bienes que no puedan, que activos intangibles que puedan no tener una vida definida, ¿no? Hablábamos de algunos, eh, por ejemplo, el crédito mercantil, sí. que, no es un, que es un activo intangible contable. Sí no es un activo intangible desde el punto de vista eh, de, de la ley que se pueda registrar sí. como tal, ¿no? Entonces, esos que no tienen vida definida, pues, no se, no se amortizan, ¿no? Totalmente, de acuerdo. sí. Sí, por ejemplo, en el caso del crédito mercantil, la norma de forma indirecta señala cuatro tipos de crédito mercantil. Por ejemplo, el, el crédito mercantil que se basa en, en la diferencia de una controladora con una subsidiaria de comprar, pagando sí. más con respecto a lo que recibe de activos, ¿no? Eh, eh, y pasivos netos adquiridos y esa diferencia se llama crédito mercantil que incluso puede ser positivo o negativo y sigue siendo crédito mercantil el otro es que no sea una controladora y que sea una misma tenedora con asociadas y que al momento de hacer la adquisición tenga un crédito mercantil entonces ese exceso este, también se reconoce como crédito mercantil aun y cuando no haya comprado el negocio pero es un crédito mercantil de, de acciones nada uh -huh. más de compra de acciones Luego también existe el crédito mercantil cuando se adquiere un negocio y que ya trae implícito un crédito mercantil y que dice, pues es que ya lo trae implícito, dentro del valor de activos estás adquiriendo activos y pasivos. Y ya trae un, activo, ya trae un, por crédito un, mercantil. un activo por crédito mercantil. Y ese también lo vas a absorber como crédito mercantil, vas a dar su tratamiento. Uh -huh. y, y, y el otro es todos los créditos mercantiles que puedan ser por, por negativos que se traigan en, en la adquisición de negocios, porque tiene un tratamiento específico el crédito mercantil negativo, que al final la norma internacional dice cualquier crédito mercantil negativo es un ingreso. Y la norma mexicana dice no. Este, vamos a tener que castigar con ese crédito mercantil. Los costos de adquisición de sí. los activos netos. Los, las inversiones, con cierta con prelación, cierta prelación. Ajá. hasta llegar a decir, ¿sabes qué? Y ahora si sí, la diferencia, si sigue siendo negativa, te la mandas contra ingresos. Uh -huh. sí. O sea, si compra sí. un negocio, si una empresa compra los activos netos de la empresa B, o sea, había sí. a lo mejor compra de acciones, sí. tiene que evaluar cuánto valen esos activos netos uh -huh. y si le costó barata sí, la, la compra de acciones. Sí. Entonces dice, pues pagaste menos de lo que vale. Entonces, sí. lo que dice es que bajes el valor de ciertos activos con cierta población, sí. y si no hay contra qué, pues ya se va contra otros sí. ingresos. ¿no? Sí, de acuerdo. Ah, esa es lo sí. que señalaría en ese caso. Ahora, este, tú tienes eh, que mantener estos valores de los intangibles actualizados. Sí. A veces suena como algo muy complicado para la pequeña y mediana empresa que es la que prevalece en nuestro país. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían? ¿A quién tendría que recurrir? ¿O qué recomendación harías en ese caso para alguien que, para un negocio pequeño o mediano, sí. que pues de alguna manera sí tiene que plasmar estos, lo recomendable es que actualice estos valores, los mantenga eh, pues a su valor razonable, eh, sí. pero ¿cómo podría hacerle en ese caso? No, ¿no? Yo, yo lo diría en dos pasos primero. Pr primer paso, que las empresas se se preocupen porque el activo esté en el eh, perdón el intangible esté en el activo uh -huh. porque si si no si no lleva a cabo todos los requisitos es intangible pues nunca va a ser un activo ¿Qué, qué son esos requisitos pues todos los requisitos de que genere flujos de efectivo que haya pasado una etapa de desarrollo etcétera porque los creó yo el mismo no la misma empresa los uh -huh. creó las empresas pequeñas no se preocupan en comprar marcas uh -huh. y intangibles de terceros uh -huh. los producen ellos mismos pero a veces no los conocen uh -huh. entonces podría ser algo muy sencillo como el conocimiento específico de cierta, cierto equipo de trabajo de personal y ese conocimiento específico que no lo tiene la competencia ellos lo pueden documentar y al documentarlo, pues están teniendo el control del intangible para que esa persona cuando se vaya no diga, pues vamos a condicionarle un mes para que entregue. No, pues le puedes ir porque está todo documentado y la nueva persona, pues nada más con que lea el manual es suficiente para que lo entienda. Si lo tiene documentado, va a ser más fácil pasar de resultados al activo es intangible y así a su vez pues hacer que el intangible bueno ahí lo podría registrar dentro de como secreto uh -huh. industrial no que sí. eso es muy importante sí, totalmente y eso total. le va a dar digamos la forma para registrarlo uh -huh. además porque tienes un derecho sí. este, de, y lo vas a registrar dentro de los activos intangibles totalmente de acuerdo y, y bueno ahí vamos a decir que va a ese paso de decir pásate todo lo que tengas de resultados a, a, a capitalizarlo y el segundo paso diría diría yo tienes que documentarlo o sea, la empresa se tiene que meter a conocer el intangible, documentarlo a detalle, hacer todo un manual. y ser posible registrarlo. Sí. Y Ajá. registrarlo ya como debe de ser, porque se supone que se cumplieron todos los requisitos de investigación y desarrollo para decir que se puede capitalizar. Perfecto. Sí. Y bueno, y mantener actualizado ese valor. Eh, ¿qué, implica, cómo, ¿Qué tendrían que ser? ¿A quién tendrían que recurrir para bueno, tener la, un valor? La, ¿O cómo sería esto? Ajá. Sí, es que las normas financieras este, nos dan, vamos a decir que este, la la ventaja de que no forzadamente tengo que contratar a un tercero. El, el, cualquier persona de la empresa que tenga conocimientos de intangibles y si no tiene conocimiento que tome un curso puede, puede identificar claramente cuáles son las técnicas y de qué manera puede evaluar su intangible. ¿no? Este, la, la, el valor razonable, se supone que es un experto, pero muchos de los valores razonables o de otros valores de los activos, como los valores residuales, los puede determinar una persona de mantenimiento dentro de la empresa, sea ingeniero industrial o no lo sea, pero tiene la experiencia de saber cuánto le está generando los flujos de efectivo, etc. Y él podría hacer claro, una un carta valor de valor razonable, va a hacer el cálculo y demás del que son cálculos, son, son fórmulas financieras, son ¿no? fórmulas financieras, temáticas financieras a final sí, de cuentas. Sí, y que nos requiere de que sea como un avalúo, decir, no, pues dame el certificado de avalúo que lo expide un valuador. Pero tiene cifras tangibles, o sea, tienes tus ventas, actuales. Tiene la evidencia Ajá. de dónde saca los datos, cómo los proyecta, qué tasa de descuento y por qué utilizó esa tasa de descuento, qué tipo de escenarios manejó para decir que si sí vale eso y este y todo lo va a tener documentado para poder suscribir. Dicho, dicha evaluación como valor razonable. Y actualizarlo. Uh -huh. Tengo mis uh -huh. activos intangibles registrados, uh -huh. los actualizo, sí. los registro en la... Tengo esos Ambasan valores plasmados de... en la contabilidad, en los sí. estados financieros. ¿Qué eh, importancia tiene eso respecto a las cifras que presento en los estados financieros? ¿De qué me sirve tenerlos así plasmados en los estados sí. financieros? ¿no? Bueno, de, de entrada, le da a la empresa un valor mayor a los activos. Y al tener yo un valor mayor en los activos, tengo un valor del negocio más alto. Sí. Que, a, que a lo mejor lo no vale sí. simplemente no está plasmado en la sí, contabilidad. No, ¿no? que de hecho era esto lo que sí. hice, ¿no? Eh, incluso es adverso, porque yo, yo podría decir: si yo lo tengo en resultados, pues me va a generar un gasto y una pérdida. Pero si lo tengo capitalizado en el activo, pues me va a dar un ma va valor mayor al negocio. Y además yo puedo medir, porque todos los activos generan flujos de efectivo de, de forma directa o indirecta. Pero cuando yo tengo un intangible, yo ya puedo ahora sí que observar de qué manera me está generando y qué nivel de ingresos me está generando ese intangible dentro de la, de la, de la empresa. Uh -huh. Perfecto. Y esto me serviría por. Bueno, obviamente. Eh, mm esto va a presentar otra estructura de mis estados financieros. Esto me sirve para préstamos, para incluso para financiamiento, para que me acepten como, como proveedor en una empresa o este o poder acceder a más mercados, no sé qué, sí. qué, qué beneficios prácticos, este tangibles tendría con eso, ¿no? Sí. Parece que tangibles. Sí, claro. Yo, yo vería este parte de los beneficios es este también el valor del capital contable. Porque de ese capital contable en la administración financiera, pues se tienen que decretar dividendos. Uh -huh. Si yo lo tengo en el capital contable y los dividendos proceden de las utilidades acumuladas, yo puedo hacer una reestructura de, la, de mi capital contable a manera de poder hacer aumentos y reducciones de capital y todos llevarlos en efecto fiscal, llevarlos en la emisión de acciones para que mi capital social se haga más robusto. Entonces, si, si estas partidas van a estar en utilidades, pues que ya, ya de entrada que, bueno, los valores razonables se mandan de los activos intangibles, se mandan al estado de resultados integral. Entonces, esa utilidad va a ser más robusta para poder decretar mayores dividendos dentro de la administración financiera. Dentro de, de lo que buscan los, los accionistas también es negociar con el negocio, venderlo, seguramente. Vender sus acciones. Vender Sus acciones que van a tener un valor más o este darlas alto, en garantía sí, ajá. o darlas en garantía para un crédito o un financiamiento porque le va a dar mayor valor al negocio entonces eh, es muy importante tener esto registrado, actualizado fortalece tu situación financiera eh, le da mayor formalidad al negocio simplemente claro, el ver los sí. estados financieros donde tengas, te da mayor confianza como tercero proveedor, bancos lo que sea este tener eh, estos intangibles, valuados implica que es un negocio organizado y demás, que tiene Cierta eh, preocupación para hacer las cosas bien en ese sentido. ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Ajá. Porque quienes se quedan con el modelo de costo y dicen, oye, pues es que creé un producto, un intangible, pero tengo resultados. Todo me lo llevo a gastos, y, ajá. Y todos los están gastos y pues ya no sé cómo sacarlo, pues yo creo que van a salir perdiendo. Tienen que ver el cambio de documentarlo. Darle valor al a llegar a todo el desarrollo, decir cuánto me va a producir de flujos de efectivo, cómo lo puedo lanzar en el mercado y entonces ahora sí lo capitalizando, porque eso es lo que le va a dar mayor valor al negocio y lo van a estar revaluando, revaluando desde el punto de vista de valor razonable a manera de que tengan un valor que les dé pues unos, un, un capital mucho más robusto. Perfecto. Sí. ¿Qué operaciones eh, jurídicas? Bueno, ya tengo el registro de la marca, la patente, el secreto industrial, etcétera. ¿Qué operaciones podría celebrar? Este, me imagino que sea patente y marca y signos distintivos. ¿Qué puedo, operaciones jurídicas puedo celebrar? La primera es poder estar en copropiedad, sí. Sí. Este, ¿Pueden darse en garantía? ¿Pueden embargarse de alguna forma? Totalmente. Al ser un, un, un bien intangible con cierto valor, uh -huh. puede generar muchos beneficios o genera muchos beneficios a los titulares. Puede grabarse, puede embargarse, puede transmitirse puede licenciarse, puede franquiciarse, parte de la licencia uh -huh. de los derechos que se tienen, ¿no? Eh, puede donarse también, uh -huh. incluso puede formar parte de la masa hereditaria, y hoy en día es muy común, sobre todo cuando, eh, en el caso particularmente de artistas. Muchos artistas tienen cierta reputación o reconocimiento por el propio uh -huh. nombre. Este puede ser el nombre de un artista, puede ser una marca o está protegido también como un derecho inherente que tiene el propio titular uh -huh. de ese derecho. Muchas personas lo registran como marca y también cuando eh, están en esta parte de dejar los bienes eh, a heredar a, los, a, a, a determinada persona, ellos pueden determinar, eh, por ejemplo, un artista de televisión tengo mi marca, mi nombre, pero también tengo otra protección, eh, atendiendo a, la propio, a las propias características de la persona, pero también he hecho películas y también genero regalías por este tipo de películas. Canto también, genero regalías. Ellos pueden en, en, en esta parte de la herencia ellos pueden determinar si dejan un legado específico, si dejan un heredero un, 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 un universal y demás. ¿no? Es sumamente importante. Generalmente, como no tenemos idea de todos uh -huh. este tipo de valores que tenemos o de cuestiones que podemos explotar pues muchas ocasiones lo que ocurre es que no forman parte de la masa hereditaria este tipo de bienes uh -huh. y lamentablemente cuando viene o, o fallece la persona pues dejan un gran problema no porque primero es determinar ok el nombre y tengo una marca sí pero la tenía registrada en otras clases o viene alguno de los hijos no eh, quiero registrar la marca Sí, pero necesitas la autorización y quién tiene la autorización para poder registrar el nombre como una marca. ¿no? Muchas operaciones son las que se pueden hacer. De hecho, eh, hoy en día tenemos muchísimas solicitudes o peticiones uh -huh. de gravámenes, eh, también embargos por parte de la autoridad fiscal, se convierten en créditos fiscales. Por ahí tenemos casos muy importantes donde incluso la propia autoridad fiscal se ha adjudicado el, el, el la marca. Uh -huh. eh, por este tipo de temas es importante eh, mencionar ¿Y la puede vender? ¿la puede sub sí, la, claro. este, subastar? de hecho ya ¿La ha pasado ha pasado en, en varias ocasiones eh, que es importante aquí, el tema eh, y sobre todo para quienes den un préstamo y la marca la den en, eh, y garantía. les den una marca en garantía eh, la ley establece algunas limitantes para transmisiones de derechos uh -huh. que las marcas, todas las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión se tengan que transmitir a la misma persona. A eso nosotros le denominamos ligas. Es decir, si tienes una marca en la clase de ropa, vestuario, calzado y sombrerería y tienes otra marca en, en el apartado de bolsas, eh, cinturones y materiales de piel y demás, esas marcas nosotros entendemos que están ligadas porque el público consumidor, uh -huh. una marca de una bolsa y una marca de un vestuario, pues lo puede conseguir en el mismo sector comercial. Esas marcas que están ligadas es importante que se conozcan. ¿Por qué? Porque en ocasiones encontramos una gran problemática. Viene, embar se embarga una marca y resulta que no hay un pago y al final del día se tiene que eh, llevar a cabo todo el procedimiento y la propiedad la va a detentar el que realizó el préstamo. Sin embargo, no observaron que hay una marca en clase que uh -huh. el instituto puede determinar estar ligada. Uh -huh. Se puede dar el caso que nunca se pueda transmitir la marca ante el instituto en los términos que, lo, que, que se definió por un incumplimiento a la obligación uh -huh. que se tenía. Y la marca se va a quedar así. Uh -huh. Alguien va a tener una marca en la clase 18 para maletas, pero el otro va a tener la marca para la ropa, el, la ropa, vestuario y sombrerería. ¿no? Es algo que no está tan claro en, en la ley, pero que sí se le recomienda al particular, ¿no? Vas a dar un préstamo. Checa cuál es el cúmulo de marcas que le pertenecen a este titular y ahí empieza a, a definir cuáles marcas en realidad sí te las tendría que entregar eh, de manera inmediata para, que no, para no tener este tipo de cuestiones en caso de un incumplimiento y una eventual transmisión de derechos. Entonces, es muy importante todo esto. Eh, también se puede dar el usufructo, supongo. Sí, claro. Este sería otra de las cosas, la puedo aportar como capital, también. la puedo dar como reembolso de, de capital. Este, y todos estos actos se tienen que registrar ante el instituto, o sea, no nada más es el registro inicial, sino cualquiera de estas operaciones se tienen que registrar en el, en el instituto y mantener en el, el registro actualizado. Así es, para que surte efectos en perjuicio de terceros. Anteriormente las licencias era obligatorio que se inscribieran, mm -hmm. hoy en día ya no, una modificación a nuestra ley, también en cumplimiento a un tratado internacional, porque antes eh, el, el tema es, no, como no lo inscribías, podías perder o más. Y entonces no se te acreditaban algunas características elementales del uso de la marca porque no inscribías la licencia de uso. Lo recomendable es que se inscriba, ¿por qué? Porque no se, puede, no se pierde la trazabilidad de a quién es, quién es el usuario de la marca como tal. Sin embargo, ya no hay una obligación en la ley, solamente en el tema de la licencia de uso. Si es recomendable, si es muy, muy recomendable. Pero obligación legal ya no la tenemos Pero hoy Se en puede día. hacer sin problema. Se puede hacer sin problema. Tienes que pagar una, una tarifa, no más de 400 pesos por, el, por la inscripción. Muy sencillo. En realidad es presentación de un formato, un documento que acredite el acto que estás realizando. E incluso hoy en día el instituto no exige la, la entrega de los documentos originales. ¿no? Sí puede exigirlos en algún punto, pero todo es prácticamente bajo declaratoria, declaratoria bajo protesta de decir verdad. Perfecto. Juan Fernando, ¿qué tan viable es, por ejemplo, si tú vas en un banco eh, y dices, bueno, aquí están mis estados financieros y el renglón más importante de la empresa, hablando de los activos, pues son los intangibles, sí. ¿qué tan viable es? Eh, ¿Lo acepta el sistema financiero como, sin problema? Eh, bueno, obviamente va a requerir que ese valor, a lo mejor lo puedan revisar y demás para un crédito, o ¿lo aceptan en ese caso? No, no tienen que aceptar, sí, lo, a, uh -huh. lo aceptan porque está dentro de la norma financiera y, y muchas instituciones financieras este, piden que esté dictaminado, que esté con la opinión del auditor. Y ya con la opinión del auditor, con eso ellos confían más en la información contable y financiera y, y la utilizan. Y sí, efectivamente, el intangible pues, debe tener un valor mucho más alto a veces que muchos otros activos. Entonces, el intangible eh, eh, lo tiene que aceptar el sistema financiero y con eso puede identificar. Hay muchas formas en que identifican de qué manera darles un crédito, no, uh -huh. dependiendo qué tipo de crédito. Pero una de ellas es la estructura financiera y otra también es las utilidades y los, y los cambios del capital o la frecuencia de movimientos que tengan este, las cuentas bancarias, de qué cantidad están moviendo las cuentas bancarias. Son muchos los, los, los este, parámetros. parámetros que utiliza pero efectivamente el valor más alto que puede tener una empresa va a ser a través de sus activos. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente les agradecemos. Agradecemos al Instituto Mexicano de Propiedad e Industrial, a la licenciada Mayra en particular. La verdad es que muy, muy claro y muy enriquecedor todo el tema. Juan Fernando, por supuesto, muy práctico y muy útil todo lo que Gracias. nos señalaste. Y pues a, nuestro, a nuestra audiencia les, les eh, hacemos una cordial invitación para que la próxima semana eh, nos vean, nos escuchen, porque vamos a empezar. Ya con el tema de declaraciones anuales de personas físicas. Eh, tenemos una cita en este espacio, su espacio, la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.